Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 28 de enero de 2024. Tema Verdad Texto de Oro Salmos Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Lectura alternada, Juan. Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Lección Sermón: Leeré de la Biblia. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Juan Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hechos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliéndole seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Segunda de Corintios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Edith. Para evitar la enfermedad o para curarla, el poder de la verdad, el del Espíritu Divino, tiene que romper el sueño de los sentidos materiales. La verdad no tiene conciencia de error. El amor no tiene sensación de odio. La vida no tiene sociedad con la muerte. La verdad, la vida y el amor son una ley de aniquilación para todo lo que les sea de semejante, porque no proclaman sino a Dios. La verdad no tiene comienzo. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas. El hombre no fue creado partiendo de una base material, ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, en la ley superior de la mente. La comprensión semejante a la de Cristo, del ser científico y de la curación divina, incluye un principio perfecto y una idea perfecta. Dios perfecto y hombre perfecto, como base del pensamiento y de la demostración. Sabiendo que el alma y sus atributos se manifestaban eternamente por medio del hombre, el Maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies a los cojos revelando así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos, y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. Jesús sanó la enfermedad y el pecado por un mismo procedimiento metafísico. Desde que la autora descubrió el poder de la verdad en el tratamiento, tanto de la enfermedad como del pecado, su sistema ha sido puesto a prueba plenamente, sin encontrársele deficiencia alguna. Mas para alcanzar las alturas de la ciencia cristiana, el hombre tiene que vivir en obediencia al principio divino de esa ciencia. Para desarrollar todo el poder de esa ciencia, las discordias del sentido corporal tienen que ceder a la armonía del sentido espiritual, así como la ciencia de la música corrige las notas falsas y da dulce concordancia a los sonidos. La teología y la física enseñan que tanto el espíritu como la materia son reales y buenos, mientras que lo cierto es el espíritu es bueno y real y la materia es lo opuesto del espíritu. La pregunta ¿Qué es la verdad? se contesta con la demostración, sanando la enfermedad así como el pecado. Y esa demostración enseña que la curación cristiana confiere el máximo de salud y produce los mejores hombres. Sobre esa base la ciencia cristiana tendrá una lucha imparcial. La enfermedad ha sido combatida durante siglos por los médicos usando remedios materiales. Pero se suscita la pregunta, ¿hay acaso menos enfermedades gracias a esos médicos? Un enérgico no es la respuesta que se deduce de dos hechos correlativos la reconocida longevidad de los antediluvianos y la rápida multiplicación y creciente virulencia de las enfermedades después del diluvio. Semper Paratus es el lema de la verdad. Habiendo visto tanto sufrimiento debido a la charlatanería, la autora desea excluirla de la ciencia cristiana. La espada de dos filos de la verdad ha de revolverse en toda dirección para guardar el árbol de la vida. Si el espíritu o el poder del amor divino da testimonio de la verdad, este es el ultimátum, el procedimiento científico, y la curación es instantánea. La causa promotora y base de toda enfermedad es el temor, la ignorancia o el pecado. La enfermedad siempre es producida por un concepto falso que se abriga mentalmente y no se ha destruido. La enfermedad es una imagen de pensamiento exteriorizada. La verdad trae los elementos de la libertad. Su estandarte lleva el lema inspirado por el alma, la esclavitud, está abolida. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir al amor divino. ¿Qué es ese supuesto poder que se opone a Dios? ¿De dónde viene? ¿Qué es aquello que ata al hombre con cadenas de hierro al pecado, la enfermedad y la muerte? Todo lo que esclavice al hombre es contrario al gobierno divino. La verdad hace libre al hombre. Se puede saber cuándo la verdad empieza a ir a la vanguardia por sus pocos seguidores y la fidelidad de estos. Así es como la marcha del tiempo lleva hacia adelante el estandarte de la libertad. Los poderes de este mundo lucharán y ordenarán a sus centinelas que no dejen que la verdad trasponga la guardia hasta que se suscriba a sus sistemas. Pero la ciencia, no haciendo caso a las bayonetas caladas, sigue su marcha. Siempre hay algún tumulto, pero también hay quienes cierran filas alrededor del estandarte de la verdad. Al comprender los derechos del hombre, no podemos dejar de prever el fin de toda opresión. La esclavitud no es el estado legítimo del hombre. Dios creó libre al hombre. Pablo dijo, soy libre de nacimiento. Todos los hombres debieran ser libres. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El amor y la verdad liberan, pero el mal y el error conducen al cautiverio. La ley de Cristo o la verdad hace que todas las cosas sean posibles para el Espíritu, pero las llamadas leyes de la materia tratarían de hacer ineficaz al Espíritu y exigir obediencia a códigos materialistas apartándose así de la base de un solo Dios, un solo legislador. Suponer que Dios constituye leyes de discordia es una equivocación. Las discordias no son apoyadas por la naturaleza o por ley divina, por mucho que se diga en contra. La verdad echa fuera todos los males y métodos materialistas con la verdadera ley espiritual. La ley que da vista al ciego, oído al sordo, voz al mudo, pies al cojo. La verdad infinita de la curación por el Cristo ha venido a esta época por medio de una voz callada y suave por medio de silencioso lenguaje y de unción divina que vivifican y aumentan los efectos beneficiosos del cristianismo. Anhelo ver el cumplimiento de mi esperanza, a saber los progresos superiores del estudiante en este sendero de luz. Porque la verdad es infinita, debe reconocerse que el error es nada. Porque la verdad es omnipotente en bondad, el error, lo opuesto de la verdad, no tiene poder. El mal no es sino el contrapeso de la nada. El mal más grande no es más que el opuesto hipotético del bien más elevado. La confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal. El error es un cobarde ante la verdad. Ahora leeré Los deberes diarios por Mary Baker Ed. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí. Y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía, y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos. Ver Ciencia y Salud. Página 442. Renglón 33. Y prestarle atención diaria. Científicos cristianos. Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.